Bienvenidos al primer módulo de esta modalidad e-learning. En esta ocasión abordaremos los métodos volumétricos de análisis. Este método está centrado en la determinación exacta de la cantidad de sustancia de un analito, el cual está contenido en una muestra problema, a partir del volumen gastado de una disolución patrón necesaria para reaccionar completamente con el analito estudiado. Por lo tanto, considerando la palabra volumetría como medición de volumen, definimos el método volumétrico de análisis como un método cuantitativo de análisis donde la cantidad de sustancia de un analito contenida en una muestra problema se obtiene a partir del volumen gastado de una disolución patrón de concentración perfectamente conocida para que el analito se consuma completamente. Considerando la definición anterior, para la determinación volumétrica necesitaremos básicamente una bureta, que es el material que nos permite conocer con exactitud un volumen determinado que se agregó a un matraz Erlenmeyer o cualquier recipiente adecuado para contener la muestra problema que debe ser valorada, y además un agitador magnético para que la reacción que se lleva a cabo sea lo más homogénea posible. Por lo tanto, en la bureta debe contenerse la disolución patrón, que presenta la concentración perfectamente conocida, y al matraz Erlenmeyer se le agrega la muestra problema, que contiene la cantidad de analito que se desea determinar. Además, se debe incluir un mecanismo necesario para poder detectar el punto exacto donde todo el analito va a reaccionar con la disolución patrón. Este mecanismo se logra por el uso de un equipo adecuado a la reacción que ocurre entre el analito y la disolución patrón, o bien mediante un indicador químico que nos muestre el fin de la reacción entre estos dos componentes. Por lo cual, el uso de algún método que nos indique el consumo total de analito en la reacción ocurrida es de mucha importancia para poder evaluar el punto exacto del final del proceso de valoración y, por lo tanto, conocer exactamente la cantidad de analito que hay contenido en la muestra problema. Para un análisis volumétrico adecuado se deben cumplir ciertas condiciones, encontrando, primero, que la reacción entre la disolución patrón y el analito estudiado debe ser sencilla y estequiométrica. Además, la reacción debe ser rápida, garantizando la ejecución del experimento en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, que debe conocerse exactamente la concentración de la disolución patrón y, dependiendo del tipo de reacción de valoración que estemos estudiando, debe existir el método adecuado para determinar el punto final de la reacción, por ejemplo, mediante el uso de un indicador químico que nos indique el momento exacto en que todo el analito reaccionó con la disolución patrón. Finalmente, pero no menos importante, se debe tener el equipamiento adecuado para realizar este método cuantitativo de análisis. El ejemplo más característico se puede encontrar en una valoración del tipo ácido-base, donde necesitamos determinar la concentración de ácido clorhídrico a partir de una disolución patrón de hidróxido de sodio. Se puede observar en el ejemplo que todas las condiciones anterior mencionadas se cumplen, ya que la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio es una reacción sencilla, definida y además estequiométrica, y además los productos de reacción se forman inmediatamente. Como se observa, se está empleando una disolución patrón de concentración exactamente conocida, por ejemplo 0.09787 mol partido por litro. Empleamos los instrumentos adecuados y podemos también utilizar el equipo adecuado, en este caso un medidor de pH o un indicador ácido-base. Este último punto lo estudiaremos más adelante. Bien, conociendo las condiciones necesarias para realizar una valoración, el proceso debe iniciar bajo una agitación constante, agregando gota a gota la disolución patrón contenida en la bureta
hasta hacia el matraz que contiene la muestra problema. Este procedimiento se realiza lentamente con el fin de ir evaluando los cambios respectivos a la reacción que se lleva a cabo en el matraz que contiene el analito. Como se ha mencionado anteriormente, el consumo completo de analito se evalúa por medio de un indicador agregado al matraz. Considerando el ejemplo anterior, y si disponemos de un medidor de pH, podemos graficar gota a gota los cambios de pH en función del volumen de titulante agregado. Como se observa en la figura, durante el transcurso de la adición, habrá un momento en que el analito se consuma totalmente. Este punto, denominado punto de equivalencia, corresponde teóricamente al punto en que se ha consumido completamente el analito estudiado. Por lo tanto, en una valoración podemos graficar el cambio de una propiedad del sistema, por ejemplo el factor P estudiado en función del volumen consumido de la disolución patrón o valorante que ha reaccionado en el matraz. Por ejemplo, en la valoración ácido-base mostrada en la transparencia anterior, se grafica la variación de pH en función del volumen consumido de hidróxido de sodio. Y en el gráfico se distinguirán por lo tanto tres zonas. Primero, una zona de preequivalencia, que está indicado por la flecha azul, donde existe aún exceso del analito. El punto de equivalencia, indicado por la flecha verde, donde la cantidad de valorante equivalente es químicamente equivalente a la cantidad de analito que hay en la muestra. Y una zona de post-equivalencia donde hay un exceso de valorante. Dentro de los métodos volumétricos hay cuatro tipos de volumetrías diferentes, encontrando volumetría de neutralización, volumetría de precipitación, de óxido reducción y complexométrica. La diferencia entre estas volumetrías se relacionan directamente al tipo de reacción química que ocurre entre el titulante y el analito estudiado. En la volumetría de neutralización, la reacción que se lleva a cabo entre un titulante y analito es, como su nombre lo indica, una reacción entre un ácido y una base. En este caso, y volviendo al ejemplo anterior, si consideramos una muestra problema de ácido clorhídrico, esta podemos valorarla utilizando como valorante hidróxido de sodio de concentración exactamente conocida. En este caso, como se observa, la reacción química que se lleva a cabo está determinada por la reacción de neutralización para dar agua como producto. La siguiente corresponde a la volumetría de precipitación. En este caso, la reacción que ocurre entre solución patrón y analito involucra la aparición de un compuesto poco soluble. Como ejemplo, podemos presentar la valoración de una disolución que contiene iones bromuro utilizando como valorante nitrato de plata. En este caso, el producto de reacción que se obtiene es el compuesto poco soluble bromuro de plata. El tercer tipo de volumetría involucra una reacción redox entre titulante y analito. Esta reacción está caracterizada porque las especies participantes en la reacción química cambian sus estados de oxidación. Como ejemplo, observamos la valoración de permanganato utilizando como valorante una disolución de cloruro de hierro 2. Y finalmente, en la volumetría complexométrica, la reacción titulante analito corresponde a una reacción de formación de un complejo entre un ion metálico y un agente quelante. Como ejemplo, se observa la valoración de iones calcio 2+, utilizando como titulante una disolución del quelante etilendiamin tetraacetato, EPTA, de concentración exactamente conocida. Bien. Conociendo los diferentes tipos de valoración, nos queda por responder la pregunta: ¿cómo podemos determinar el consumo completo de analito en una valoración?